three words? I don't think I can. Talented. Lost. Loveless. Fotógrafa. Cabezona y es valiente. Sí. Superviviente. Divertido. No, a nadie real realmente. En muchas, tuve muchas referencias, pero sobre todo era, tenía que tener mucha química con el personaje de María Valverde, ¿no? Y además tener como muy claro por qué luchaba y por qué quería censurar lo que quería censurar, ¿no? Entonces, teniendo esas cosas claras, la verdad que no me supuso mucho trabajo. Y luego es verdad que hay un trabajo de vestuario, maquillaje, peluquería que ayuda muchísimo a crear un personaje. Y eso fue, para mí fue básico, todo eso. You know, I think they used George Steer as an inspiration for the role, but it's not based on him. Really the only similarities are that they were both foreign journalists and they both reported the bombing of Guernica. But that's where the similarities end, because obviously Henry is American, George Steer was English. Henry is in the bombing of Guernica and George Steer was not. And also, we say a lot of things about Henry that I don't think it's true about George Steer. You know, he's a drunk and he's disenfranchised and he's making the news up, and that's, none of that's true about George Steer. So I didn't feel any responsibility in that regard. I wasn't playing that man. Al entrar tan tarde en el proyecto, no tuve mucho tiempo de investigar un poco en... No tuve tiempo suficiente para investigar todo lo que me hubiera gustado en la época y en el trabajo de la mujer o de las fotógrafas en ese momento, ¿no? Sí que está inspirada en Verda Taro y leí bastante sobre ella, pero ya te digo que no tanto como me hubiera gustado. Y tuve que tirar un poco de lo que conozco. Mi padre es fotógrafo, mi madre es sueca, o sea que al final es un trabajo muy personal y que sale más de mi pasado que del pasado de otra persona. Pues sí, mira, leí muchísimo. En un principio el personaje era portugués, entonces me leí mucha historia de periodistas portugueses y bueno, y allí decidimos que fuera español, que podía serlo, y todo mi acento portugués pues lo he tirado por el retrete, que son cosas que son anécdotas interesantes de nuestros trabajos. Pero bueno, es verdad que por la parte inglesa, por lo que inglés con acento portugués era muy complicado, me ayudó a estar muy relajado en el rodaje, con el acting del personaje. Y bueno, aparte leí mucho sobre Guernica, sobre el cuadro, sobre el bombardeo, sobre la guerra civil, sobre cómo a día de hoy no hay versión oficial sobre lo que allí ocurrió, sobre cómo el gobierno en su momento, algo que me suena, engañó a la población y les hizo creer que habían sido unos mineros asturianos los causantes del bombardeo de Guernica. O sea, es una de las preparaciones, la verdad, que más me ha sorprendido, porque claro, al final estabas estudiando historia de tu país y te quedas perplejo de la mentira en la que vivimos, en la que continuamos, y de la división tan grande de opiniones que hay en este país. Pues hace muchísimo tiempo, de hecho, pues un año o dos antes de que se empezara a rodar, por Coldo me dijo: tenemos esto, ya veremos, estamos cambiando guiones, quiero que estés, no sé dónde, no sé cómo, pero vamos a... Y bueno, y ahí empezó el proceso, conocí a los productores, y poco a poco se fue formando. Pero desde el principio estaba claro que iba a ser una gran película y que se iba a hacer, no estaba ahí nada. Well, I think I probably heard about it about a year before it started, because Jack Davenport is a very good friend of mine and he was attached to be involved. And then when they got sort of nearer to filming, I just suddenly out of the blue got this letter saying, we have this film, would you consider being involved in it? And I read it and immediately I thought, my God, this is a really important part of history and it
they should make a film out of this. So it was, you know, an honor really to be a part of it. Al principio lo iba a interpretar una actriz extranjera que por problemas de agenda no pudo y buscando a alguien para suplirla contaron conmigo casi en el último momento y fue una oportunidad prácticamente caída del cielo. Yo justo había conocido a Koldo unos meses antes en un sarao de estos, pero ya pues una cosa así como muy, muy poco formal y muy distendida y jamás nada de la película. Así que cuando me llamaron para ofrecérmelo fue como una sorpresa gigante. Pues mira, llegó por... Un día me escribió un mensaje Miguel Amoedo, que es el director de fotos de la novia y de Kamikaze también, y me dijo, me han pedido tu teléfono, Koldo Serra, para un proyecto maravilloso. Y le dijimos, por supuesto, dáselo. Y Koldo me escribió, nos reunimos, eso fue hace ya como 2 años por lo menos, y nada, nos encontramos un día, Koldo es un ser estupendo, que conectamos muy bien desde la primera vez que nos conocimos, y cuando me quise dar cuenta estaba en Bilbao rodando Guernica. Feliz, feliz, por supuesto, feliz. Sí, sí. Bueno, es que si la cuento, claro, no lo puedo contar, pero una escena muy intensa, que me entero de algo terrible, para el personaje algo terrorífico, y esa secuencia fue dura, sí, porque realmente, además al hablar de algo que ha pasado y que no hace tanto tiempo, y que hay gente todavía superviviente de esa época y tal, sí que es verdad que tienes un plus de responsabilidad. Y también es más fácil creer lo que ellos vivieron, ¿no? Y te metes ahí y la verdad es que no es una situación bonita ni fácil. You know, I think the bombing of Guernica, the weeks that we shot filming that was obviously technically quite difficult because there's a lot of explosions, there's a lot of fire, there's a lot of extras, there's a lot of debris. I think those scenes were pretty difficult to shoot. Emotionally, there were other scenes that were probably a little bit harder, but the bombing of Guernica stands out in my mind because I forget what the name of the town that we went to film in was, but it was really hot. That was the other thing, was it was like, it was so hot when we were filming there that the last thing you wanted to do was run around through fire. La verdad que fue un rodaje bastante fácil, sí que toda la secuencia del bombardeo fue muy dura creo para todos porque era muy física realmente, hay que correr mucho, hay que tener bastante cuidado con los explosivos que estaban puestos y tal, y sí que fue una escena, un fuego ardiendo, hacía muchísimo calor, fue difícil, muy complicada toda la última. Hombre, cualquiera en el bombardeo, porque... O sea, era fácil y difícil. Era fácil porque ocurría de verdad y era difícil porque es que tenías que estar pendiente que te soltaba te venía un trozo de piedra a la cara, ¿sabes? Y tenías que ir corriendo y habían bombas, pero también estaba la cámara. Y era muy fácil, pero era difícil en el sentido de que te la estabas jugando de verdad. Y te ponías nervioso, te asustabas, nos agitábamos, nos mirábamos. O sea, había que hacer muy poco. Mirabas al otro y el otro tenía una cara como de, Dios mío, vamos a hacer esto cuanto antes. Y yo creo que todo lo del bombardeo fue sencillo de acting, pero difícil de mantener la compostura ahí y no perder los nervios. Sure, I just did a film for Christopher Nolan called Dunkirk, which will come out next summer, I think. And then I did a film called The Snowman for Thomas Alfredson, who directed Let the Right One In and Tinker Tailor Soldier Spy. And that comes out, I'm not quite sure when. And then there's another film that I think I'm going to do later this year, but I can't really talk about it yet. Está pendiente de estreno Zona Hostil, que es otro drama bélico, y Ana de Día, que es un proyecto muy
una película muy pequeña pero muy especial, en la que creo que todo el equipo hemos puesto nuestro corazón y nuestra alma y que estoy deseando compartir con la gente. Pues mira, estreno Incendies en la Abadía el 15 de septiembre, ya, en breve, que de hecho ahora me voy a un ensayo, estoy con el corazón a tope. Es una obra maravillosa dirigida por Mario Gas, con Nuria Espert, Carlota Oncina, Laia Marul, Ramón Barea, Edu Soto, un repartazo, Alberto Iglesias. Y en noviembre estrenamos No culpes al karma, de lo que te pasa por gilipollas, una película también, una comedia muy divertida, una comedia muy especial en la que hago de cantante, que es uno de los sueños de mi vida, así que este otoño voy a cumplir sueños. Sí, sí, hacer un texto maravilloso en el Teatro La Abadía y cantar. Ahora ya os toca verlo y a ver qué opináis. Hello to our followers of movies. Hola, ¿qué tal? Soy García Johnson. Mando un beso muy grande a todos los seguidores de Movie. Nos vemos por los bares. Hola, muy buenas. Soy Alex García y quiero mandar un saludo muy cinéfilo a todos los seguidores de Movies. Gracias a Movies por existir, porque nos ayudáis mucho al cine español. Y gracias a vosotros por estar siempre fieles a Movies.